la luna de miel llegó a su fin. Así se le rompió la coalición a Petro. La aplanadora que Petro armó en el Congreso ya no le marcha. Los partidos que se declararon como aliados ahora son su palo en la rueda y le arman disidencia. Se pronostica el hundimiento de algunas reformas. El aire de triunfalismo en el gobierno ya se agotó. Desde esta semana, en los pasillos de la Casa de Nariño, solo se respira un aire de preocupación después de que, en la práctica, se confirmó la ruptura de la coalición oficialista que Petro armó el 7 de agosto, al llegar al poder, y que pese a que marchó los primeros meses aprobándole con mayorías proyectos como la reforma tributaria, pasó a un punto de desacuerdos y estancamiento. El exceso de confianza que el mandatario puso sobre su gobernabilidad se esfumó y ahora, según fuentes de Palacio, se vio obligado a agarrar la calculadora para hacer cuentas de sus apoyos. ¿Qué pasó? Resulta que los papeles se le voltearon y la burocracia no le alcanzó. Pues los partidos conservador, liberal y la U, que se decantaron como sus aliados, no resistieron a la avalancha de reformas y armaron una disidencia dentro de la coalición de gobierno. En los primeros meses de su mandato, el jefe de Estado sacó provecho y disfrutó de la luna de miel que tenía con el Congreso. Esto quedó en evidencia entre el 16 y el 17 de noviembre del 2022, cuando las mayorías del Senado, con 61 votos a favor y 20 en contra, y de la Cámara de Representantes, con 122 votos a favor y 27 en contra, le dieron luz verde a su reforma tributaria, pese a las polémicas por el aumento de impuestos y la carestía. Solo fue cuestión de semanas para que la armoniosa relación se quebrara, lo que tradujo en que esta poderosa planadora legislativa dejara de marchar y terminara parada. Y es que el éxito de esa primera ambiciosa reforma, Petro pasó a tomarse un trago amargo 2 meses y medio después, cuando convocó al Congreso a sesiones extraordinarias desde el 7 de febrero y se dio cuenta que sus aliados dejaron de tragar entero.